Por favor, ven. Es que siento terror. ¿Qué tal? Me da mucha pena verlo. Ay, no te preocupes. Si Julián está enfermo, estará tapado hasta acá. ¿Eh? Bueno, pero... Ay, no, ¿qué tal? No, Quetita, por favor. No, no, por favor. Ay, por favor, quita esa cara. Parece que vas a la silla eléctrica. ¿Qué tal? Ya, tranquila. Ay, Constanza. Los voy a extrañar mucho. De modo que don Rolando y su esposa se fueron a vivir a Guadalajara. ¿Y por qué lloras? Es que me siento triste. Yo ya me había acostumbrado a ellos. Y también, pues, me recuerda a mi señorita Susana. No me gusta la gente que llora. Mis lágrimas también son de felicidad. Porque ahora la señora Ida va a hacer algo bien importante. Ah, ¿cómo qué? Doña Rebeca le ha entregado todo su dinero, que es mucho, 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 al licenciado Rolando, para que compren casas y edificios. ¿Y qué crees? Todo lo va a administrar la señora Ida solita. ¿Te das cuenta? Entonces ella tiene un poder de la señora Rebeca. Exacto. La señora Aida será como la dueña de todo. Eso lo ha hecho la señora Rebeca para distraerla. Ay. Ah. Será mejor que te vayas, ¿eh? No vaya a venir doña Rebeca y ahí sí que se va a enojar mucho si te ve aquí, ¿eh? Está bien. Gracias por el pastel. Deberías llevarte un pedacito. No. Ay, yo no noto que engordes, mira. Por favor, Carlota, gracias. De modo que usted le renta un cuarto a Julián, ¿verdad? ¿Desde cuándo vive Julián aquí? Desde que yo enviudé, hace 20 años. Soy la única que ha visto por él en este tiempo. Convivimos juntos todo este tiempo y jamás me habló de usted. No puede ser. Esto es demasiado. Vámonos, Queta. Por favor, no, ya, señora, pero... ¡Queta, vámonos! Por favor, espera, hay que aclarar todo esto. Por favor, Constanza. Ay, pero... Ven. Va, pues esto. ¿Qué haces? Besarte. Veo que ya estás lista para la partida. Los arqueólogos se marchan con Susana a la ciudad y se olvidarán de nosotros para siempre. Susana tendrá motivos para recordarme dentro de muy pronto. ¿Estás decidida a irte a la ciudad? Así es. Apenas me entreguen ustedes el dinero que me deben. Porque en eso quedamos, ¿no? Claro que sí. ¿Y por qué no nos vamos tú y yo a la ciudad? Sirve que nos divertimos un rato juntos. Esta vez haré el viaje sola. Voy a arreglar algo muy urgente. Vámonos juntos. La ciudad es muy grande y puedes perderte. Basta de rechazos, ¿me oíste? Te recuerdo que eres mi mujer. Solo seré tu mujer cuando a mí me dé la gana. Y ahora lárgate y déjame en paz. No podía seguir ocultándote en mi situación. Gracias por decírmelo. Me imagino que debes haber sufrido mucho con la muerte de tu esposa, ¿no? Muchísimo. No sabes cuánto, si no hubiera sido por ti, lo que me hundo en el dolor. Afortunadamente, te conocí. Cuenta conmigo. Yo voy a hacer lo que tú me pidas. Voy a ser la novia más discreta que pueda haber. Lo único que me interesa es verte y estar contigo. No te preocupes. Nadie va a saber de nuestra situación. Eres muy comprensiva. Yo sabré recompensarte por ello, ya verás.
terminaré nunca de agradecerle a la vida el haberte conocido. Ojalá y volvamos a encontrarnos algún día, Andrés. Andrés. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué, Andrés? ¿Por qué te conocí? El curandero no aparece. ¿Cuándo regresarán? ¿Quién sabe? Ya me llevaremos a la aldea. Ay, la siguiente morir. Parece ser Nabo. Dios mío. Oh, Chano. Bendito sea Dios que por fin regresa. ¿Qué ha ocurrido? Llegó la epidemia, señor. ¿Qué dices? ¿De qué epidemia hablas? Nos ha atacado el paludismo. Ya se ha llevado varias vidas. ¡Mi hija! ¡Mi hija! No, por está muy mal. ¿Dónde está Honorio? ¡Aquí estoy! ¡Honorio! ¡Aquí estoy! Tu mujer se está muriendo. Andrés, ¿no hubo prevenciones? ¿No hubo campaña contra el paludismo? ¿Dónde puedo conseguir sulfato de quinina? Ni idea. Vivimos en un lugar muy apartado, Susana. La gente se niega a abandonar sus tierras para ir a los poblados donde hay atención médica. En ese caso, todos estamos expuestos al peligro. Andrés, yo no tengo los medicamentos adecuados. Pensaba regresar a la capital mañana mismo, pero no puedo abandonarlos cuando más me necesitan. Me quedaré contigo. Será necesario enviar a alguien al poblado más cercano por ese medicamento. Y tenemos que hacer una evaluación de los enfermos. Creo que ya hemos reunido aquí a todos los afectados con la epidemia. Por lo visto llegamos a tiempo. Chucho que no regresa todavía. Le pedí que avisara a las autoridades de salud. Debemos retrasar nuestra salida. ¿No te urge regresar? De no haberse presentado a esta emergencia, tal vez sí. Pero mi obligación es estar aquí. Andrés, doctora, aquí están las medicinas. Con cuidado, pesa. Este joven, ¿cómo está? Soy el enfermero García. He sido comisionado para aplicar los medicamentos en la zona. Mucho gusto. Soy la doctora Trejos. Ah. Qué bueno que llegaron.
La epidemia ha avanzado en forma considerable. Sí, sí. No hay tiempo que perder. Chucho, reúne a toda la gente. Iniciaremos el tratamiento enseguida. Por aquí, doctor, por favor. Sí, doctor. ¿Trajo la cloroquina? Sí, la traigo. Mire. Ya no es suficiente, ¿verdad? Aquí está. Cuidado. Vamos a aplicarla. Estoy muy fatigada. ¿No quieres descansar? No podría. Jamás imaginé encontrarme con una situación tan cruda como esta. La vida en la ciudad es muy distinta, Susana. Estás conociendo el otro rostro de tu país. Un rostro profundo, primitivo, auténtico. Sí. Me doy cuenta que aquí se vive entre la vida y la muerte. Lo terrible es que la distancia es tan corta. Desde que llegué aquí he vivido la muerte tan cerca. Susana, esto se va a terminar en unas cuantas semanas. Dejaremos atrás estos conflictos. Y tú, sobre todo, tendrás que enfrentarte a otros. ¿Qué quieres decirme? ¿Has pensado ya lo que vas a hacer cuando te encuentres frente a Andrés? ¿Qué vas a decirle a tu esposo cuando regreses a la ciudad? No lo sé todavía. Y no es que dude de mi amor por ti. Lo que pasa es que siento un conflicto interior muy grande. Susana, te amo. Te amo como jamás amé a ninguna mujer. Precisamente por eso es que quiero que analices bien tus sentimientos y tomes las decisiones que creas convenientes. Sé lo que quieres decir. Yo también te amo, Andrés. Con todo mi corazón. Y te prometo que me voy a enfrentar a todo y a todos para defender nuestro amor. Estaré contigo apoyándote. Apoyándote y ayudándote en lo que sea necesario. Te amo. Te amo y lo que es más importante para mí es que te admiro, Susana. Eres una gran mujer. Vayas a tomar a mal, pero he estado pensando que no me gusta mucho la idea de que estés trabajando como modelo. Si de eso vivo. Ya sabes que no tengo familia aquí. Y además ya a Arlette le dije que yo quería vivir sola como tú me lo pediste, mi amor. ¿Y acaso no me tienes a mí? Ya sé que de amor no se puede vivir, pero creo que lo podemos resolver, ¿no? ¿Y cómo? De ahora en adelante, yo voy a hacer cargo de ti. Te pasaré una cantidad mensual para gastos, caprichos, con una condición. Solo para mí. ¿Estás seguro de que eso es lo que quieres? Solo para mí. ¿Entendido? Si es así, ¿cómo me voy a negar? Hemos venido a darle las gracias por todo lo que ha hecho por nosotros, de parte de todos nosotros. No, tiene nada que agradecer. Yo formo parte de este poblado y sus problemas son mis problemas. Acepte estos pequeños regalos que le traemos en señal de gratitud y también a la doctora Susana, que nos salvó la vida. ¡Viva el arqueólogo Andrés! ¡Viva! ¡Viva la doctora Susana! ¡Viva! Les agradezco mucho todo esto, pero creo que no lo merezco. Sí. No, yo trabajo aquí con ustedes y formo parte de su comunidad. Soy yo quien debe darles las gracias por haberme recibido y tratado como si fuera uno más de ustedes. Y también
por haberme prestado toda su colaboración y ayuda. A mí y a la doctora. ¡Viva el arqueólogo y la doctora! ¡Viva! Fue una ceremonia muy bonita. Ay, sí. Ya están casados. Ay, sí, señora Rebeca. Quiero darles las gracias por acompañarnos. Si no hubiera sido por ustedes, nos casamos solos, ¿verdad? Nos dio mucho gusto hacerlo. Cuídala mucho y les deseo que sean felices. Gracias, señora Rebeca. Vendremos a visitarla de vez en cuando. Bueno, ya tenemos que irnos. Por favor, nos despiden de la señorita Constanza. Claro que sí, Carlota, claro que sí. ¿Y a dónde se van, Estaremos unos días en Puebla. Y al regreso iré a trabajar al departamento del licenciado del Valle. Buen viaje y buena suerte. Sí, gracias. Muchísimas gracias por todo. Carlota, estás muy linda. Preciosa. Con permiso. Pase. Ya me voy. Que sean muy felices. Sí, sí. Bueno. Hasta luego. Aldea está otra vez tranquila como antes. Sí. Gracias al arqueólogo y a la doctora Susana. Yo la odio. Debería morirse. Al principio tampoco a mí me gustaba. Cuando llegó, vi la muerte en ella. Pero salvó mi vida y la de los nuestros. Eso lo podía haber hecho Honorio. Él siempre ha curado a todos. No lo creo. Últimamente he visto a Honorio triste, pensativo, como si algo lastimara su alma. No podrá seguir en contra de los nuestros. Él tiene que defender el patrimonio de nuestro pueblo. Honorio no puede traicionarnos a nosotros. No nos importa lo que le pase a todos en esta aldea. Claro. A ti y a Bor no pueden importarles el patrimonio de nuestro pueblo, nuestras costumbres y principios, porque no son de aquí. No le tienen amor a nuestras raíces. Me lo imaginaba. ¿Tienes novio entonces? Así es. Por un momento pensé que, pues que podías estar interesado en mí y no quería que te ilusionaras. A mí lo que me interesa, Jessica, es ser tu amigo. Gracias. Entonces somos amigos. Sí, amigos. Bueno, entonces te quiero pedir un favorcito. Pásame el teléfono. Voy a llamar a casa de mi novio. Se llama Andrés. Él te responde, me lo pasas. Bueno. Bueno. ¿Se encuentra el licenciado Andrés del Valle, por favor? ¿Quién le habla? Pues, ¿quién habla? Disculpe, soy el señor García. ¿Se encuentra el licenciado? Ay, no, señor García. Él no está. ¿Quiere dejarle algún recado? Habla la señora Ivonne, su mujer. De modo que tiene mujer. O sea que tiene mujer. ¿Qué? Creo que sí. Vuelto en silencio. Parece mentira que la aldea esté tan desierta. Ya todo acabó. Ahora solo faltan unas horas para que regresemos a la ciudad. ¿Sabes? Estaba recordando todo lo que he vivido aquí. Te invito a recorrer el lugar por última vez. Vamos.
¿Eres tú, Estéfano? Hola, Rebeca. No esperaba tu llamada. Acabo de enterarme por Queta que en tus cartas le has dicho que vendrás a México. ¿Es cierto? Abrigo esa esperanza, Rebeca. Me gustaría ir a México. Pero tú sabes que eso es imposible, Estéfano. Estás llevando las cosas demasiado lejos. Recuerda que me prometiste indagar sobre el paradero de Jean-Pierre y no lo has hecho hasta ahora. Tienes razón. Dedicaré mi tiempo libre a buscar a ese hombre. Y por favor, sigue escribiéndole a Queta como si tú fueras Jean-Pierre. Pero no le hagas promesas que luego no podrás cumplir. Está bien. Cumpliré nuestro trato. Pero quiero decirte, estoy descubriendo en Queta un alma sensible y maravillosa. Eso ya lo sé. Por eso te pido que no la dañes con falsas promesas. Y recuerda, hay que dar con el paradero del verdadero Jean-Pierre. Todos estos paisajes están impregnados de ti y de mi gran amor.